Jesús Alfredo Varela tiene más información que ofrecernos esta noche. Jesús Alfredo, buenas noches. Sí, así es, Armando, muy buenas noches. Fíjate, Armando, resulta de que un choque entre un tráiler y una unidad de reciente modelo estuvo a punto de terminar en tragedia cuando ambas unidades fueron consumidas por el fuego que inició momentos después del golpe. El siniestro precisamente se debió a que el diésel del tráiler se derramó y bueno, esto alarmó a los trabajadores del Parque Industrial Omega. Y déjame decirte que estuvo precisamente el choque a unos metros de donde está el centro de la Federal aquí en Juárez. Vamos a oír lo siguiente. Es un choque, es un accidente vial provocado por un automovilista que golpeó a un tráiler con tan mala suerte que le pegó en uno de los depósitos de combustible. Se derrama el depósito de combustible y se produce este evento. Y bueno, pues aquí estamos tratando de que las cosas no se salgan de control. ¿Hay personas lesionadas? Hay dos personas lesionadas, un poco golpeadas, el conductor del tráiler y el conductor del vehículo. Bueno, fíjate, Armando, resulta de que un joven que acudió precisamente a conseguir trabajo dentro del Parque Industrial Omega, resulta de que logró precisamente, gracias a su teléfono celular, ver lo que sucedía y grabar. Fíjate que el aspirante a trabajador empezó a grabar lo que estamos viendo precisamente, y bueno, pues la movilización fue mucha en tiempo y momento. Sin embargo, Armando, desde otro punto de este accidente, uno de las personas que nos ven a diariamente sacó imágenes distintas. El joven Luis Barrón estaba a bordo de su vehículo cuando grabó dos de las explosiones. Gracias a nuestro reportero ciudadano en imagen y sonido, le mostramos lo que ahí ocurrió. Gracias a Luis Barrón, hemos visto las dos explosiones. Imagínate nomás, Armando, nos ve diariamente este señor y verdaderamente le estamos muy agradecidos. Un choque en donde solamente hubo dos lesionados, Armando, precisamente los dos choferes, el del tráiler y el de la unidad de reciente modelo. Así las cosas, Armando. Buenas noches. Gracias, Varela, por tu reporte. Gracias. Personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social intervendrá para que se agilicen los pagos de indemnización a los familiares de las 8 víctimas fatales de la explosión de la empresa Blueberry. La ley establece que el pago compensatorio le corresponde hacerlo al Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tardará por lo menos 2 meses, aunque la dependencia federal también solicitó a los dirigentes de Blueberry no desamparar a los familiares de estas personas. Y estos les depositarán cifras monetarias de entre 5,000 y 3,000 pesos para que no queden desprotegidos. El hecho ha generado críticas de la comunidad por la tibia actitud de las autoridades contra la compañía involucrada en al menos estas 8 muertes. El presidente municipal Enrique Serrano Escobar anunció que no habrá sanciones por medio del gobierno local en contra de la planta maquiladora Blueberry, a pesar de que no se ha concluido el peritaje y la explosión ha dejado 8 personas sin vida.